Muy buenos días, bienvenidos aquí a Neta, la Neta con Loreta, este lunes 5 de marzo, ojeando un poquito y vislumbrando las noticias que pasaron el fin de semana. Le recibo con mucho cariño. Y pues bueno, como para siempre recordarles, en donde te van a tratar excelentemente bien y de maravilla, es en Espejito Espejito Salón Club, con los especialistas en color, en toda la gama de extensiones para cabello. La verdad es que los recomendamos mucho. Pueden hacer su cita al 99 93 57 50 84, esto en la Colonia México, muy céntrico para todos ustedes. Y empezando a ver, y amanecimos con una maravillosa noticia y que comparten todos los diarios que tengo aquí en la mesa, y es acerca de que el gran ganador del Oscar fue Guillermo del Toro. ¡Viva México! Y con dos estatuillas, señores, la ceremonia 90 del Oscar, esto lo dice El Milenio, destacó por el gran triunfo de México. Tanto Guillermo del Toro, que se llevó la estatuilla a mejor director y mejor película por La Forma del Agua, así también como los otros dos galardones que se le entregaron a Coco. Aunque esta cinta es una cinta de Disney Pixar y no es de México, pero sí está inspirada en el Día de Muertos y ganó mejor película animada y mejor canción. También lo comenta pues todos los periódicos, una gran felicitación a Guillermo del Toro. México amanece con esta noticia, pues muchos festejaron desde ayer en redes sociales este triunfo de otro mexicano, que en 5 años, 4 mexicanos han ganado esta estatuilla como mejores directores. Sin embargo, Guillermo del Toro se lleva las dos, la de mejor director y la de mejor película, pues como productor. Un muy gran saludo. Y también felicitaciones, sobre todo. Vemos otras noticias en el mismo Milenio, nos comentan que alertan de piratería en venta de predios. Denuncia la AMPI la operación de agentes inmobiliarios ilegales que han defraudado en Mérida a inversionistas extranjeros en menos de 3 meses, que ya se han documentado 2 casos. En redes sociales estuvo apareciendo también el caso de una cocina económica que está ubicado en la 60 Norte, que precisamente llegaron a desalojarla sin saber, sin haber tenido notificaciones, sin haber tenido algún juicio, y de que una X persona había vendido ya ese predio. En el Diario de Yucatán tenemos otro rostro de Mérida: no todos los pobres viven en el sur, ni los más ricos en el norte. Esto es lo que dice un especialista. Ya no hay predios baratos dentro de la capital yucateca. Este boom inmobiliario trae muchas cosas positivas, pero otras negativas, como vemos todas estas ventas de piratería. Así pues, también nos menciona, como ya dijimos, ese sabor a México que tuvo la entrega de los Óscares con su trabajo de Guillermo del Toro en La Forma del Agua. Pues comentando también que en El Punto Medio, algo acerca también de los inmobiliarias, dice que la Canadevi, el presidente local de esta Cámara, Armando Valencia Castillo, informa, nos lo comenta El Punto Medio, que preparan un proyecto a nivel nacional para que los mexicanos que no puedan acceder a ningún crédito para obtener casa, la puedan adquirir. Hay planes de vivienda para aquellos que no poseen el Infonavit dentro de sus interiores. También dice que pues sí, también dicen que devolverán la dignidad a las familias, esta parte de aquellos que no cuentan con el Infonavit. Bueno, esto es una ojeadita de las principales notas, pero también me gustaría comentarles esta de Por Esto en su lado internacional, que el Senado de Florida rechazó una propuesta para prohibir las armas de asalto y votó a favor de la medida de que algunos maestros puedan portar
armas, semanas después de que 17 personas murieran en el tiroteo más sangriento en la escuela en la historia de Estados Unidos. Tras esta masacre, las propuestas de los estudiantes contra la Asociación del Rifle se multiplicaron en diferentes ciudades del país del norte. Un gran problema para Estados Unidos, en donde, inclusive haciendo alusión de esta película que ganó de las tres señales, ya han hecho varias mantas acerca de estas protestas contra la Asociación del Rifle, de esa misma forma, en alusión a la película que también estuvo nominada para el Oscar. Pues otro Oscar raro, pero fíjense que en el plan deportivo tenemos que en los deportes del Diario de Yucatán, un inusitado ganador. Sí, también en el deporte hay ganadores en los Óscares, pues el cortometraje Dear Basketball, querido baloncesto, que protagoniza Kobe Bryant, leyenda de la NBA y de los Lakers de Los Ángeles, ganó el Oscar como mejor corto de animación. La leyenda del baloncesto estuvo presente en el Dolby Theater, sede de la ceremonia de los premios Óscares, donde se le vio emocionado por ganar la estatuilla. Crecí soñando con ganar títulos de la NBA, pero nunca, ni en mis mejores sueños, me imaginé que sería parte de la industria cinematográfica y mucho menos que pudiera ganar un Oscar. Esto lo señaló pues al haber pues ganado dicho galardón. Y el Toluca y los Tigres se afianzan, ganan sus juegos para ubicarse entre los punteros. También tenemos que Eras comanda la victoria de los Melenudos, un triunfo selvático en el cuarto duelo de pretemporada. Y sigamos con los deportes. ¿Qué les parece en la afición que nos dicen rugen de nuevo los Leones? Volvió a la senda del triunfo en la pretemporada al derrotar a los Piratas de Campeche 4-3. Ayer, buena labor de José Samayoa en el montículo. Y nos despertamos ayer con una muy lamentable noticia, pues falleció el capitán de la Fiorentina de Italia, David Astori, a consecuencia de un paro cardíaco. De hecho, se estaba preparando para un partido que se canceló y toda la jornada en Italia se canceló debido a este lamentable suceso, en donde se fue a dormir y ya no despertó. Así es que, pues, dicen varios integrantes de los equipos en Italia dieron sus pésames, sobre todo a su esposa y que tenía un bebé de apenas 2 años. Y con broche de oro finaliza el éxito de la octava edición de la Copa Faro Giro 2018 que organiza el Instituto Cumbres. Fue una fiesta allá en esos lares del norte, una fiesta de muchachos en donde también van a echar porras. Pasemos ahora a la verdad de arena, el príncipe de Temash, Jenny Rivero, lujo de los diamantes. Lo tenemos aquí en el Salón de la Fama en el deporte yucateco. También triunfan los africanos en la carrera de Sadassi y el Barça más cerca del título. Y también nos lo comenta él por esto, pues dicen que con el golazo de Messi, con el tanto 600 del astro argentino, Barcelona dio un paso importantísimo para la reconquista de la Liga Española con una victoria de 1-0 en casa ante el Atlético de Madrid. Vayamos un poquito a lo que dicen los interiores, devolveré la dignidad a las familias, dice Vila. Esto lo tenemos en la parte local de Punto Medio. Este candidato del PAN a la gubernatura destaca la importancia de crear espacios de esparcimiento. Por otra parte, hay que tener fe al campo yucateco. Esto lo dice el candidato del PRI al Senado de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, que afirma que es preocupante la
pérdida de apiarios en el estado y pide a las autoridades buscar de manera de proteger la apicultura. Por otro lado, el candidato a la gubernatura, pero ahora por el PRI, dice que apuestan por fortalecer los procesos logísticos. En plática con exportadores, Mauricio Sahui escucha algunas observaciones en el área, como son las oportunidades de crecimiento que están resultando en el área, en la carga aérea. Y vayamos a lo que dicen los candidatos a la presidencia en este fin de semana. Saquen las manos, nos los dice en la parte nacional del Diario de Yucatán. Anaya reclama a Peña Nieto, deje que el pueblo decida. Tenemos que este precandidato presidencial dijo, bueno, ya candidato, dijo que a pesar de los ataques del gobierno en mi contra, mantendrá su objetivo de consolidar una fiscalía autónoma y apartidista, que sea acompañada por una comisión de la verdad con asistencia internacional. Por otro lado, el PRI reconoce los errores. MIT retoma el discurso de Luis Donaldo Colosio en la conmemoración del 89 aniversario del PRI. El precandidato emblemático retomó el emblemático discurso de Luis Donaldo Colosio, que dice: México tiene sed y hambre de justicia. Hay priistas y ciudadanos que repudian la corrupción, que se castigue esta, y sean del partido que sea, nadie puede dejar de explicar de qué ha vivido. No hay cortina de humo que valga, el que la hace, la paga. Esto es lo que dice MIT en este aniversario del Partido Revolucionario Institucional. También, por otro lado, López Obrador presenta un equipo de asesores electoral que incluye entre observadores a varios expanistas. Pues como ya lo habíamos sabido, la senadora Gabriela Cuevas, pues que se fue con López Obrador, esta la define como una politóloga. También tiene el senador José María Martínez y Germán Martínez. Y el INE selecciona a funcionarios de casilla, la capacitación para 11.694.618 personas que va a necesitar el INE para todo este jornada electoral. Y bueno, en la parte de tecnología, lo cual nos dio muchísimo gusto, es que gracias a la NASA se descubre 1.5 millones de pingüinos en la Antártida. Estas supercolonias pasan desapercibidas durante décadas por las lejanías de las islas y por las tradicionales aguas que los rodean. Manchas en imágenes satelitales revelaron su ubicación, y también fue ayuda por medio de los drones. Y ya tenían pensado que esta raza de pingüinos ya estaba en peligro de extinción. Y nada, estaban viviendo en una isla, más de 1.5 millones de estos. Lo que yo no sé es cómo le hacen para contarlos, pero en fin. Pues esto es un poquito de lo que tuvimos aquí en los diarios de forma rápida, no sin antes decirles que les vamos a estar informando en varias cápsulas durante el día de Opinión TV. No deje de vernos, le espero mañana. Esta es La Neta con Loreta. Hasta entonces.